Este matí ha sigut presentada la nova associació LGTBI, lesbianes, gais, transexuals, bisexuals i intersexuals ABAC a Benidorm. L'associació no està vinculada a cap partit polític, encara que sí molts dels seus components. El seu president, Lorenzo Medina, és un destacat dirigent del Partit Popular local i en la junta directiva composta per 10 persones, 8 homes i 2 dones participen. Jaume Ripoll, de Liberals de Benidorm, o Josep Vigorra, regidor de Compromís dels Verds. Molt divers que ha sumat molta gent diversa i que esperen sumar més gent i que no és propietat d'un partit ni d'un altre, sinó que és obert a tota la ciutadania de Benidorm i fins i tot obert a la gent que no és pròpiament del col·lectiu, sinó que o simplement vol col·laborar en que hi hagi una sèrie d'actituds, una sèrie de polítiques no discriminatòries i que favorisquen la tolerància a favor del col·lectiu LGTB. De dar a conocer todo lo que es la cultura LGTB y sobre todo literatura, hacer exposiciones de arte, etcétera, etcétera, para dar a conocer no solamente el orgullo gay, que está bien, entendemos que hay que potenciar todo lo que va relacionado con el mundo LGTB y en especial trabajar bastante en lo que son planes de prevención de las fobias en general, LGTB y fobia, y trabajar para ir inculcando en todos los ámbitos el tema del respeto y la igualdad. La asociación vamos a trabajar y vamos a luchar, por un lado, para intentar que a nivel nacional se regule y se legalice en España la gestación subrogada o maternidad subrogada. Yo prefiero gestación, puesto que no es una maternidad o una paternidad. Lo que hablamos es del hecho de ser padres. Y entiendo que lo que tenemos que hacer también desde la asociación son campañas para desmitificar el hecho de la gestación subrogada. Precisament avui, l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompanyat d'altres regidors i membres de les associacions de la ciutat, ha penjat a la balconada de l'Ajuntament la bandera LGTBI en commemoració de l'orgull que se celebra en tot el món el dia 28. Visibilidad simbólica, realmente, coincidiendo con la celebración el próximo domingo, día 28, del Día Mundial del Orgullo, y apoyar al movimiento LGTB de Benidorm y desde aquí al mundo. Y por lo tanto, dar esa visibilidad, yo creo que es importante que todos nos sintamos también arropados en una ciudad que está abierta al mundo, ¿no? Desde que nació como ciudad moderna, y por lo tanto, seguir. Seguir trabajando para que cada día sea más visible el colectivo, la asociación o asociaciones que puedan haber en Benidorm y por lo tanto atender a las personas.